Luego de una reunión extraordinaria de seguridad liderada por la Secretaría del Interior con la Policía Nacional, Ejército, Armada y Fiscalía General de la Nación, donde se tomaron medidas importantes para contrarrestar los hechos de violencia registrados en las últimas semanas, se realizó junto a la Fuerza Pública en barrios de las comunas 3 y 7, operativos en los establecimientos comerciales y verificación de antecedentes a personas. Estamos hoy en el corazón de la Comuna 3. Específicamente en el barrio San Silvestre, estuvimos ya en el barrio La Paz, hoy estamos de manera conjunta la policía, ejército, armada, tránsito y transporte, haciendo presencia en estos lugares, haciendo presencia institucional y revisando y explorando cada una de las circunstancias que se están presentando, dando una respuesta contundente a las situaciones que han venido sucediendo en las últimas semanas. En los operativos se hizo necesaria la articulación institucional para fortalecer la relación entre la comunidad, la fuerza pública y la alcaldía distrital. A Barranca Bermeja la recuperamos entre todos y eso implica también un trabajo conjunto con nuestra fuerza pública. El señor alcalde Jonathan Vázquez nos ha pedido que volvamos cada uno de los barrios de la Comuna 3, cada uno de los barrios, de los sectores que nos necesitan, nuestras oficinas permanentes. Y eso vamos a hacer. A Barranca Bermeja tenemos que quererla entre todos y necesitamos seguir fortaleciendo esa relación que hay entre la comunidad, la fuerza pública y nuestra alcaldía distrital. Con estas actividades de registro y control, se busca prevenir más hechos de violencia en estos sectores de la ciudad. La policía invita a la comunidad a denunciar. Desde la comuna número 3, en la parte de La Paz, San Silvestre, sectores que han sido golpeados en estos 5 días con homicidios, estamos realizando actividades de control, seguridad y convivencia ciudadana, control de establecimiento abierto al público, en conjunto con nuestro ejército, con armada, con alcaldía, estamos realizando actividades en las cuales solicitamos y le decimos a toda la comunidad que la línea 123 para recepcionar cualquier información es importante. Igualmente al 320-305-3103. Con estas acciones se busca enviar una respuesta contundente y firme ante cualquier situación que atente contra la paz y la tranquilidad de los barranqueños. Asimismo, se busca fomentar la confianza y el diálogo abierto entre los ciudadanos y las fuerzas de orden público con el fin de promover la cooperación y la participación de las personas en la lucha contra el delito y la preservación de la seguridad en las calles.